se le vendió al mundo una imagen de Cuba como un país solvente, como un país que era capaz, sin perjudicar a su población, era capaz de prescindir de un grupo importante de profesionales de la salud y ponerlo altruistamente en función de ayudar a otros pueblos del mundo. Ellos nunca te van a decir las cosas por lo claro, te lo van a adornar en función de esos intereses, que no es más que desde esa bandera de la supuesta solidaridad hay intereses financieros. Intereses financieros para mantener la empresa criminal conjunta. Cuando realmente tú abres los ojos al mundo, te das cuenta que te han manipulado y que te han usado durante toda una vida. Hemos sido como el grupo social al cual ese gobierno ha descargado toda su ira, todo su resentimiento, simplemente por tomar el camino y el brillo de la libertad. Que la libertad siempre cuesta 10 veces más que estar preso, que estar ciego. No se me permite regresar a Cuba en el plazo de 8 años. Recuerden que estarán 8 años sin ver a su familia. Una forma de amenaza. Amenaza como queriéndonos advertir. Piénsenlo antes de quedarse, que ustedes saben lo que les espera. Las consecuencias son impredecibles. Porque, por ejemplo, si yo ahora quisiera viajar a Cuba, no sé si realmente puede entrar o no puede entrar. Tengo entendido por mis colegas que ese castigo está contando desde la última vez que salí de Cuba. Si es así, llevo 3 años, me quedarían 5 para ir. Pero en Cuba todo es impredecible, porque hay personas que han salido legalmente del país y cuando han entrado a Cuba después no han querido dejar salir. O sea que las realidades son distintas para cada persona. Y el diapasón de problemas es mayor que el mundo conoce. Porque el mundo conoce que si abandonas una misión, no puedes incorporarte en 8 años. Y yo, que no abandoné ninguna misión, que traté de regresar, incorporarme porque me gustó, porque era mi vida, era mi profesión, tampoco me lo permitieron. Yo no quiero regresar más a Cuba hasta que Cuba no sea libre. Quiero a mis hijos y a mi familia conmigo en libertad. Ustedes, con su respuesta rápida y sin vacilación alguna, dispuestos a cumplir el deber en nuevas y difíciles condiciones, están escribiendo una página en la historia de la solidaridad entre los pueblos y están señalando un camino de paz. El terror que todos tenemos, y creo que le va a pasar a cualquiera de los cubanos que estamos desde el exilio enfrentándonos a ese monstruo, es que le hagan algo malo a nuestros seres queridos. Y ellos saben que por ahí nos pueden hacer sufrir triple. Ya no solamente el dolor del destierro, el dolor del desarraigo, el dolor de dejar atrás tu vida profesional, tu vida académica. Son criminales, son literalmente criminales. El hecho que tú decidas irte de Cuba, ya tú decidas decir no, no quiero ser más un peón, no quiero ser más una ficha, no quiero más que me condicionen la vida, no quiero más vivir en contra de mis principios, no quiero seguir siendo un hipócrita. ¿Tú tienes alguna protección si tú no quieres ser parte del juego? ¿Tú tienes alguna garantía para tu vida, para tu bienestar, para el bienestar tuyo, el de tu familia, si tú decides ser contestatario? He recibido ya amenazas, he recibido llamadas, he recibido correos, he recibido mensajes. Tengo miedo hasta de la reacción de mi misma familia. Y antes de vivir eso, prefiero no entrar más a Cuba. Para el gobierno cubano, nosotros somos el sector y para mí, yo lo que salía al mundo libre, establecerme, ¿no? Yo me siento como un ser humano libre. Esa es la virtud, defender lo que tú piensas y lo que tú crees. Eso nadie te lo puede quitar. Muchos médicos callan de manera cómplice. Hay una complicidad que puede ser activa y otra complicidad que puede ser pasiva. Y especialmente la comunidad médica cubana ha sido, lamentablemente, un sector de la sociedad cubana que por el tema este de la trampa y de la manipulación a la cual hemos sido sometidos y el chantaje emocional al cual hemos sido sometidos, porque supuestamente somos los privilegiados de la sociedad porque nos hicieron doctores sin pagar un centavo, al final nos han ido convirtiendo en deudores. Deberíamos ser nosotros los primeros que debemos exigir una calidad de asistencia médica adecuada, recursos adecuados, una medicina cubana que esté al nivel
del mundo, de la medicina moderna, no con las prácticas medievales que se llevan allí todavía. Los hospitales destruyéndose, cayéndose, y si hay una responsabilidad. Tristemente debo decirlo. A través de tu trabajo, a través de tu silencio cómplice, a través de no decir que las cosas están mal o esto no está bien, tú engañas a tu círculo familiar, puedes engañar a tus amigos. Yo también tengo mi parte de culpa y siempre me ha gustado pedirle perdón incluso a las personas que mal informé en Venezuela, sobre todo a los que me llaman prácticamente llorando porque no tienen una forma de vida digna, pero sí sé que cada cual tiene su cuota de responsabilidad. Y yo creo que la comunidad médica ahora mismo tiene, en el contexto actual que está ocurriendo con Cuba, un rol básico en el despertar de la sociedad civil. Y ese lugar es del lado del pueblo y de frente al poder. Cada día hay más denuncias y cada día aparecen nuevos denunciantes. No podemos detenernos porque lo vamos a conseguir. Vamos a lograr visibilizar que las misiones médicas son esclavitud y trata humana. Hay evidencia. Ya son muchas más las personas denunciando y muchas más las personas exponiendo sus casos. No podemos juzgar a aquellas personas que no tengan hechos de sangre, porque si no, dejaríamos a Cuba prácticamente vacía. Todos hemos dicho pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Todas estas personas que se plegaron para lastimar, para destruir, para desgraciarle la vida a terceras personas y a sus compatriotas, estas personas que van a tener determinado grado de responsabilidad penal, por supuesto, atentando contra la integridad física y psíquica de sus paisanos, de sus compatriotas, de sus cubanos, de sus hermanos que nacieron en la misma isla que ellos. Yo considero que no deben, bajo ningún concepto, pasar a un borrón y cuenta nueva. Yo pienso que todas esas personas que han sido partícipes de que esa maquinaria siga funcionando y que se han prestado para seguirle el juego, yo pienso que en algún momento algo tengan que pagar. Cuba va a cambiar, pero eso lleva tiempo y hay que educar a las personas, y no creo que sea desde el odio, no creo que sea con una cacería de brujas. Tendrán que pagar los que son responsables de este desastre que es Cuba, pero el pueblo tiene que reconciliarse y tiene que haber espacio para todo el mundo. Y la reconciliación va a llegar porque cubanos somos todos, los de adentro y los de afuera. No importa el tiempo, porque pienso estar vivo para poderlo ver y poderlo disfrutar. Volver a juntarme con mis amigos, con mis compañeros, con mis colegas. Esto, por su propio peso y por lo antinatural que es, se va a mover. Y se va a mover afortunadamente para bien. Porque la vida, Dios nos la da como un regalo muy corto. Y no se puede desbordar en algo fallido, en algo mentiroso, en algo que no tiene principio. No sé si ha sido un sueño, no sé si soñar es permitido, no sé si realmente suceda, pero quisiera ver un país libre. Volvería tranquilamente a trabajar en mi país, volvería a ser médica, simplemente siendo un país diferente, teniendo un salario digno que yo sepa que pueda mantener a mi familia y vivir digno como se lo merece cualquier persona en el mundo. Mira, si Cuba fuera libre del socialismo, en menos de 24 horas no alcanzarían todas las aerolíneas de este mundo, de los cubanos que queremos regresar a Cuba, uno, a impartir los conocimientos que hemos aprendido en el extranjero, a invertir en preparar, en restaurar esa Cuba que perdimos, en hacer una Cuba mejor, en hacerla próspera. Tengo la esperanza de algún día poder regresar a Cuba. Y quizás ya, independiente de la edad que tenga, quizás no pueda volver a operar, pero sí me siento con fuerza de ser un docente, de enseñar mis experiencias, de volver a tener alumnos. Y ni el mayor confort que tú logres adquirir en un país, ni las mayores riquezas que logres acumular, te devuelven eso. Y eso nos lo quitaron. Nos lo quitaron a un grupo de personas que no quisimos seguir diciendo que sí, que no quisimos seguir viviendo de una forma hipócrita. Pero sí, me gustaría regresar y tengo la esperanza de que algún día voy a regresar.